Aquí me volan comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a enseñar un truquito para abrir siempre la pared de dinero que hay en el mapa de club. Esta pared ya sabéis que se suele reforzar siempre, se suele usar Bandit Trick, incluso Kite Trick, y es bastante complicada a veces de abrir. Es por eso que en este vídeo os voy a enseñar todos los trucos, todos los consejos y todos los operadores que pueden llegar a hacer counter a todo tipo de estrategias que intenta hacer el equipo defensor de cara a defender esta pared. De todas formas, si hay alguien despistado que no sabe de qué pared estoy hablando, no os preocupéis, que a continuación la voy a enseñar. Y nada, como siempre, chicos, recuerdo que os podéis suscribir, me podéis dejar un buen like y un buen comentario si el contenido os mola y si, bueno, queréis que siga a tope el canal. Con lo cual, espero vuestros comentarios, espero vuestras suscripciones, que estamos a nada de llegar a los 80.000 y vamos a darle cañita. Así que os dejo con los truquitos, con los consejos. Ahora veis que está muy, pues está bastante logrado, ¿no? Yo diría el vídeo, porque os lo voy a explicar todo, por lo menos todo lo que yo conozco. Y nada, espero que lo apoyéis, que os mole y vamos con ello. Bueno, vamos allá. Esto va a ser una especie de mini guía. Es complicado gestionarlo todo, estando yo aquí solo, pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces, ¿de qué pared estamos hablando? Pues estamos hablando nada más y nada menos que de esta pared, ¿vale? Esta pared siempre la refuerzan los enemigos cuando están defendiendo las bombas de aquí arriba. Y como siempre, como muchos sabréis, vaya, siempre da mucha, mucha guerra, porque se refuerza así, ¿vale? Y aquí existen varias formas de defender. Os voy a explicar todas las formas de defender y ahora os explico todas las formas de hacerle counter. La primera defensa, obviamente, bueno, me he puesto mute, pero imagina que soy un bandit, ¿vale? Es poner aquí dos bandits, esperar a que vengan con el Thatcher, que tiren Thatcher, quemar carga, ¿no? Cuando la estén poniendo y demás. Lo mismo con Kai, también se juega un Kai ahí arriba, un Kai aquí abajo. Yo he visto, bueno, yo uso, que ya es un truco más de otro level. Yo lo que uso con Kai es el romper esto un poquito y meter aquí la garra, ¿vale? Justo aquí en este hueco, para que no se vea desde la ventana ni nada. Y luego muchas veces también lo que hacen los defensores es que ponen aquí un castle, ¿vale? Esto lo quitan y aquí pues colocan un castle para intentar defender a toda costa los bandits y demás, ¿no? Obviamente, bandit solo puede quemar este lado, hay que tenerlo en cuenta, porque si intenta quemar este de aquí, desde la ventana se le puede matar. Entonces, siempre le va a intentar dar preferencia a este lateral. De todas formas, luego os enseño a evitar que queme cualquier tipo de carga, ¿vale? Y luego, más cositas que hacen los defensores, poner aquí jaggers, ¿vale? Entonces, si ponen jaggers, pues luego hablamos de cómo evitarlos. Aunque si ponen jaggers, la cosa, yo creo que eso es lo mejor, ¿eh? Los jaggers aquí es lo que más pueden cubrir esta zona de defensa, ¿vale? Y luego también sabréis, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pues entras por aquí por el garaje, llegas y matas al bandit, tan sencillo. No, obviamente siempre hay un defensor que está por aquí por la pasarela, ¿no? Es la forma de defender. Entonces, bueno, un poco vista el sistema de defensa, ¿no? Un poco cómo se gestiona, que ya os digo que básicamente es bandit, castle a veces también jagger, y luego pues muchas veces defender aquí pasarela, pues ahora os voy a enseñar a contrarrestarlo absolutamente todo, dependiendo obviamente de cómo defienda el equipo enemigo, ¿no? Si el equipo enemigo pone castle, jagger, bandit, caid y alguien en pasarela, pues está un poco complicado, ¿no? Pero por lo general siempre pues el castle no lo ponen o los jaggers no lo ponen, siempre hay algún tipo de punto flaco el cual nosotros vamos a aprovechar. Entonces os voy a pasar a explicar cómo gestionarlo. Vamos para allá, chicos. Obviamente no soy Termite, vamos a suponer que hay un Termite en el equipo y nosotros vamos a hacer un poco el trabajo de support, ¿no? También voy a obviar el Thatcher Termite, ¿no? Porque obviamente la primera forma de abrir aquí, la más sencilla, es traer un Thatcher y un Termite. Tiras ahí Thatcher, pones Termite y abres. Obviamente eso no lo voy a explicar porque es de cajón, ¿no? De todas formas, yo cuando juego club siempre baneo a Thatcher, o generalmente baneo a Thatcher, porque la gente luego no sabe jugar con él. Realmente en club no hace falta Thatcher para nada, o sea, se puede abrir todo sin Thatcher. Pero bueno, hay gente que no sabe jugar sin Thatcher, entonces vamos un poco a aprovecharnos de eso, ¿vale? Thatcher es un operador muy fuerte, es un agente muy muy fuerte, pero sí que es verdad que luego si te paras a pensarlo no hace falta en tantos objetivos como parece que hace falta. Siempre hay una forma un poco de sustituirle. Entonces vamos un poco a enfocarnos en eso, en sustituirle, ¿vale? Vamos con la primera forma de abrir, Maverick. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a venir por aquí, vamos a poner aquí una Claymore, yo llevo granadas flash, ahora os digo por qué, pero bueno, vosotros venís con Claymore, ponemos Claymore, o bien la pone Termite, venimos por acá, y le decimos al Termite que se ponga en esta posición, ¿vale? Le diríamos al Termite que se coloque aquí en Rappel. ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras? Vamos a llegar, vamos a encontrarnos una pared electrificada, obviamente, bien por Kaid, bien por Bandit. Generalmente suele ser Bandit, aunque si sois defensores os voy a recomendar que uséis a Kaid, porque se defiende mucho mejor aquí con Kaid que con Bandit, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer siendo Maverick? Muy sencillo, vamos a tumbarnos y vamos a ir abriendo el suelo. No vamos a abrirlo así, ¿vale? De cara, porque si lo abrimos de cara y hay un tío ahí tumbado porque nos ha huido con el soplete, nos va a volar el cráneo.
Entonces siempre intentad abrir así, de lado, ¿vale? Siempre, 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 siempre de lado. ¿Por qué abrimos de lado? Porque así no nos pueden piquear. Obviamente, si hay una persona aquí tumbada y nos ve abriendo de lado, nos va a dar, pero la probabilidad es bajísima. Nadie va a estar ahí tumbado esperando a que abra un Maverick. Bueno, igual sí, pero no es lo general, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a ir abriendo de lado, así, ¿vale? Y realmente con que abramos la mitad de la pared es suficiente, no hace falta abrirla toda, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ya hemos abierto la mitad, ¿ok? El señor Termite que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a suponer que somos Termite, va a poder romper los bandits, si hubiesen, ¿vale? Y ya podría abrir. Y además, mientras... Bueno, es que no ha abierto bien, pero esto también deberíamos haberlo abierto, ¿no? Mientras el Maverick abre, Termite desde aquí puede matar a alguien que esté ahí, puede matar a alguno que se coloque por la zona de pasillo. Entonces, mientras Maverick abre, él puede coger un ángulo muy, muy bueno y, pues, bueno, más ventajoso que el que tienen los defensores, ¿vale? ¿Y por qué digo lo de abrir hasta la mitad? Muy sencillo, si nosotros abrimos el refuerzo así, como lo ha abierto, si luego hacemos rappel, ¿vale? Nos ponemos aquí boca abajo para no quemarnos, pero bueno, en este caso lo voy a hacer así, pero vosotros hacedlo así porque estará electrificado y os quemaréis, ¿vale? Poneros así boca abajo y ya está, pero yo, no hace falta porque no hay nadie, obviamente, y lo dicho, si mientras hacemos, perdón, que me he quedado sin gas, ahí, si mientras vamos abriendo, ¿vale? Vamos a abrir ahí de lado, como bien hemos dicho. Si llegará un punto, ¿vale? Que cuando esté igualado, lo de arriba con lo de abajo, el refuerzo se rompa. Y no haga falta realmente ni siquiera un termite. Pero bueno, hacedlo así, os quitáis medio refuerzo, la otra media pared da igual. Y ya podéis abrir, ¿vale? Primer truquito, obviamente, con Maverick para lo que viene a ser atacar. Tened cuidado porque si estáis abriendo como... Bueno, es que también podría hacer una guía de cómo evitar todo este tipo de asalto. Pero bueno, vamos a focalizarnos únicamente en el ataque. Pero bueno, si estuviese abriendo así un Maverick y alguien está ahí con un C4, cuidado porque os lo puede colar por el hueco que estáis abriendo y puede liar una bastante basta. Entonces, ojo con eso. Así que lo dicho, esta es la forma de abrir con Maverick, la más sencilla, la más usada y desde luego la más efectiva. Pero ahora vamos a proceder a enseñar más formas de abrir. Vamos con la segunda, ¿vale? Supongamos que los defensores, voy a subir, ¿vale? Para enseñároslo, por aquí. Y lo dicho, supongamos que los defensores... En lugar de Bandit o Mute, tienen un Kaid y lo tienen colocado de la siguiente forma, ¿vale? Que es la mejor forma de colocar un Kaid y si jugáis contra alguien que más o menos sabe defender, lo colocará ahí, ¿vale? Si el equipo defensor es más o menos hábil, colocará el Kaid ahí, ¿vale? Si colocan ahí el Kaid, vosotros, por mucho que intentéis abrir con Maverick, no vais a tener ángulo al Kaid. Quizás tumbandos y tal lo podéis encontrar, pero generalmente no se tiene ángulo. Otra forma de atacar, muy sencillo. Nos vamos a traer un Sledge o un Back con piñas. Nosotros vamos a usar las piñas Flash, pero obviamente... En vuestra partida usaréis piñas frag, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a suponer, ¿vale? Que estamos atacando, vamos para allá. Vale, ya tenemos a nuestro termite colocado. Está ahí el termite preparado. Tú vienes con tu señor back y con tu señor o con tu señor finca. Bueno, señora finca o con tu señor sledge. Te vienes por aquí, haces rappel, ¿vale? Tienes mucho cuidado con las ventanas de ahí. Y una vez que estemos en esta zona, lo que vamos a hacer va a ser abrir esta madera, ¿vale? Vamos a abrirla entera y una vez abierta podemos tener o bien ángulo al Kaid que pone en la zona superior, si lo han colocado mal, o bien ángulo a tirar una piña ahí, ¿vale? Tiramos piña y se acabó. Obviamente, si tienen Jagger, se jodió la estrategia, ¿vale? Ahí no hay mucho que hacer. Ahí podríamos apoyarnos en una IQ, que ahora os explico lo que tendría que hacer. Pero en principio, si tienen Jagger y no tenemos IQ, la hemos liado, ¿vale? Porque obviamente sí, puedes tener Thatcher, pero si tienes Thatcher no vas a estar haciendo esto. Directamente tiras ahí el Thatcher y ya está, ¿no? Pero bueno, lo dicho, si no tuviesen Jagger, ¿vale? Que esto es un error fatal, podéis por aquí colar piñas, incluso si el bandit está quemando cargas ahí, vosotros cogéis desde aquí y hacéis, ah, que estás quemando cargas, pues toma. Y bueno, yo ahí la he tirado mal, y dices, que estás quemando cargas, pues toma. Tiras piña y le revientas, ¿vale? Así que si no tienen Jagger, atacar aquí es súper fácil. Y luego, además, desde aquí, pues podemos romper los bandits, o se han puesto mal el Kaid, o lo que sea, y demás. Así que aquí tenéis dos formas de atacar, o bien con Maverick y Termite, o bien con Sledge y Termite, ¿vale? Suponiendo que obviamente esto salga bien. Como todos los ataques y todas las estrategias pueden fallar, puede que el equipo rival os contrarreste, ¿vale? Puede que aquí os pongan un castle y aquí tres Jaggers y ya no podáis hacer esto. Obviamente, pero yo os voy a enseñar más estrategias para que si sois un equipo de 5, pues vengáis con Maverick, con Termite, con Back, Sledge o Finca, con Iku, que ahora os explicaré con Iku lo que hay que hacer, y con Capitao. Y con back también podéis hacer otra cosa. Pero bueno, ahora os explico. Es que hay muchas formas de atacar, ¿vale? Así que estas son dos formas. Ahora vamos a ver un poco la de IQ, la de Capitao y demás. Vamos con ello. Vamos ahora con nuestro amigo Capitao. Este agente que la verdad es que está muy, muy fuerte desde el parche. Y que, bueno, tengo muchas ganas de traeros un montón de spots con él. Porque hay un montón de spots con él. Poco a poco los iré sacando, ¿vale? Para no saturaros. Pero bueno, vamos con uno de los primeros que es... Bueno, de los principales, vaya, que es para, obviamente...
abrir esta pared. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a nacer con nuestro compañero Termite. Nuestro compañero Termite va a ir ahí, obviamente, que es donde tiene que ubicarse. Y nosotros vamos a hacer lo siguiente. A ver, si el equipo enemigo es listo, ¿vale? Van a reforzaros este garaje, ¿vale? Si no lo hacen, es que son un poco torpes y no saben defender, ¿ok? Porque este garaje hay que reforzarlo siempre si queréis tener una buena protección de la doble pared de arriba, que es la más importante, ¿vale? Si no lo han reforzado, que suele ocurrir bastante, vamos a hacer lo siguiente. Rapeleamos aquí, rompemos esto a tiros tranquilamente. Y una vez que lo hayamos roto a tiros, vais a ver que tenemos un ángulo muy bonito hacia la pared que queremos abrir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a meter por aquí un dron. Vale, parece ser que no quiere. Vamos a subirlo por aquí por la dronera, ¿vale? Para enseñaros un poquito lo que vamos a hacer. Entonces, viene por aquí el dronecito. Giramos aquí a la derecha. Ahora saltamos esto y lo dejamos aquí para un poquito que veáis lo que se viene, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tengamos el dron no colocado, vaya, sino esto ya abierto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es tirar fuego ahí. Una vez que hayamos tirado fuego, le decimos al Termite: oye, majete, abre, que Bandit, precisamente quemando cargas, no va a estar, porque como veis, se quema todo el suelo de la zona de la pared. Entonces, aprovechad este pequeño spot con capitao, porque es muy, muy, muy bueno. También, si traemos una as, ¿vale? No voy a traer una as para enseñaroslo, pero también tened en cuenta que una as desde aquí puede tirar uno de sus kikos hacia esa zona, ¿vale? Y puede también quitar las baterías que hayan. Así que también, as, muy buena agente para abrir esa pared. Ya tenéis dos spots más, vaya, para abrir, tanto con capitao como con as. Ahora me veréis, pero Maywell, y si tienen esto reforzado, ¿qué hacemos, tío? No nos vendas la moto. No os preocupéis, que tenemos más formas de abrir. No solo os he enseñado la de Ash, la de Capitao, la de, bueno, Thatcher y Termite, obviamente, la de alguna gente con granadas por ventana, la de Maverick, también os voy a enseñar otra con Capitao, que es la siguiente. Vamos a venir por aquí con alguien que nos apoye, porque no es buena idea que estemos solos, ¿vale? Y con esa persona que nos apoya vamos a entrar por aquí. Una vez que entremos por aquí, vamos a tener cuidado con esto. Bueno, entramos por aquí o entramos por otro lado. Yo estoy entrando por aquí porque es lo que más cerca me pilla. Pero obviamente la idea un poco es mejor entrar por striptease o algo así para ir barriendo el mapa. Una vez que hayáis barrido el mapa y lleguéis a esta zona y estéis seguros, lo que vamos a hacer va a ser contar cuatro planchas, ¿vale? De estas de cemento. Entonces, una, dos, tres, cuatro. En la cuarta, chicos, vamos a pegar dos tiros, que no suene hierro, ¿vale? Ahí no me ha sonado hierro. Y como no me ha sonado hierro, sin movernos vamos a hacer así. Y como veis, el fuego entra directamente, pues, donde demonios ha caído el fuego. Estoy un poco rayado. Debería entrar a punto. Yo creo que es que se ha chocado. Tiene toda la pinta de que se ha chocado contra el hierro, ¿vale? Si no choca contra el hierro, yo es que ahí me he flipado. Vosotros, si queréis hacerlo más seguro, hacer así, ¿vale? Ahí está. ¿Veis? Y ahora vamos a tirar humo para que lo veáis, que un poco es lo mismo. Yo es que he chocado contra el hierro, ¿vale? Si tiramos ahí humo, como veis, da directamente en esta zona también de la pared. Si es fuego, caería a la zona de la madera. Y podéis también volver a quemar como hemos quemado antes. A su vez también, si tuviesen bandits, podemos romperlo. Pero esto, obviamente, se lo vamos a dejar a IQ. ¿Estrategia con IQ? Pues lo mismo, ¿vale? ¿Que no tenemos capitao? Pues venimos por aquí con la IQ. Me he rayado que flipáis, chavales. Pensaba que eso de ahí era era alguien. He dicho, no puede ser, estoy yo solo en la partida. Bueno, lo dicho, vamos a venir por aquí, vamos a sacar nuestro gadget de IQ y desde aquí vamos a poder ver las baterías si estuviesen aquí, si estuviesen en esta zona, el pincho de caer, si estuviese en la parte superior también lo veríamos y podemos dispararle desde aquí y romperlo. Lo dicho, no voy a traerle a la IQ, pero es sencillo, ¿no? Lo que os estoy explicando, con su cacharro vamos a ver esto. De igual manera, si tenemos a Ash, ¿vale? Y eso está cerrado, es que hay tanta forma de abrir, de verdad. Si tenemos a la Ash y eso está cerrado, lo mismo, venimos aquí, contamos cuatro planchas de cemento, de lo que sea esto, y tiramos pepazo aquí y pepazo de aquí, y habremos roto los bandits casi de seguro, ¿vale? Lo mismo también, traemos al back, vamos a esta ventana, resulta que tienen jaggers, pues bajas con back para abajo, sacas su escopetilla, rompes esta zona, ¿vale? Y también puedes quitar los bandits y los kites. No sé cuántas más estrategias queréis que os enseñe, pero ya veis que hay un montón y que, vamos, no hay ningún problema en usarlas. Así que dadle bastante caña a este tipo de estrategias, porque realmente son muy eficaces, funcionan a la perfección. Estas que tienes que entrar por aquí abajo son un poco más delicadas, porque si los defensores son espabilados, los roamers os van a salir por aquí, os van a matar, los roamers os pueden salir, yo que sé, de chaquetas, pueden venir desde ahí. Hay muchos sitios donde los roamers pueden esconderse. Obviamente, si vais a abrir desde esta zona, ¿vale?
me saldrá, chicos, desde debajo del suelo. Siempre intentad, esperad a la mitad de la ronda, prox, ¿no? Cuando ya sepáis que habéis limpiado toda la parte de abajo, ya sí que sí venís aquí a hacerlo. Porque si venís del tirón, en plan, según empiece la ronda, un roamer os va a matar fijo. Así que siempre esto es un poco para la ronda a medias, ¿no? Cuando ya llevemos la mitad. Cuando llevemos la mitad ya Termite podrá abrir y toda la historia. Estos yo creo que son todos los trucos, ¿no? Ya os digo, os he enseñado a abrir con Maverick, con Capitao, con Ash, con Buck, con Thatcher. Podéis hacerlo de mil formas. También podéis intentar, pero esto ya no lo recomiendo tanto, porque ya es un poco más arriesgado y no sale siempre y depende un poco de dónde, de lo que estén haciendo los defensores, ¿vale? Podéis intentar con un back, ¿vale? O algo así, tirar una piña por aquí. Pero no suele funcionar porque las baterías están siempre un poco más lejos y no pillan. Eso sería la desesperada. No lo recomiendo, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Y ahora, dame un segundo que os voy a enseñar una última estrategia. Bueno, la última estrategia, estoy rehaciendo la partida para tener las flechas, pero tampoco es nueva, ¿vale? Es simplemente otra implementación con Capitao. De todas formas, no lo he dicho, no lo he dicho. Obviamente, si vais a romper el suelo desde aquí abajo, vale, sí, una IQ os favorece, una Ash os favorece, un back también, pero una Jinx lo puede hacer disparando, más o menos a ojo, desde donde os he enseñado, un, yo qué sé, un Black Bear, cualquier agente puede hacerlo, ¿vale? Y bueno, obviamente Zofia también, que la tengo siempre abandonada, pero Zofia hace un poco la función de Ash, ¿no? Así que Zofia también la podéis traer. Ya os digo, un setup muy completo para que yo creo que funciona bien aquí sería, suponiendo que Thatcher está baneado, ¿vale? Porque si no Thatcher, Capitao, Termite, como siempre, Capitao, Termite, IQ, una Ash, para tanto proteger a la IQ si va a romper desde abajo, como para pues poder romper el techo en caso de que IQ muera. Y luego traería un back, un sledge o una finca, ¿vale? Eso sería, yo creo que un setup muy bueno para atacar este punto. De todas formas, podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Yo son consejos que doy. Y lo he dicho, último spot de todos, pues básicamente lo que hemos hecho antes. Rompemos esto, pero esta vez con Capitao. En lugar de con piñas, lo que hacemos es tiramos una flechita ahí y ya está. Es que Capitao está muy fuerte, ¿eh? Realmente en este último parche se han cebado. Otra cosa que piensa mucha gente es que si tiramos por aquí flecha, podemos llegar a quemar a Bandit. Y no, ¿vale? Yo creo que no llega a quemar. De todas formas, lo vamos a probar, nunca lo he hecho. Pero hay gente que ha dicho, oye, Newell, tira por ahí flecha. Yo creo que no funciona, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a dejar aquí el dron para no pasearlo luego. Vamos para la calle y este ya sería el último truquito de todos para romper esta pared. Así que después de este vídeo, más os vale ganar todos los ataques en esta zona. O por lo menos abrir esa pared. No quiero a ningún equipo sin esta pared abierta, que además mola muchísimo atacar este punto. Lo dicho, aquí yo os digo que una flecha no va a funcionar, pero intentémoslo a más no poder, ¿vale? La idea sería tumbarse aquí, buscar el píxel más fino que haya para intentar coger el mayor ángulo, ¿vale? Ahí parece que iría bien. Tiramos fuego y como podéis ver, si se extiende, llega un poquito aquí, pero no para matar a alguien que esté quemando cargas, así que ni lo intentéis. Así que nada, chicos, estos son todos los spots para intentar abrir esta zona. Más vale que la abráis, ya os digo. Espero que os haya molado un montón. Suscribiros si no lo estáis, que estamos cerquita ya de los 80.000, como bien hemos mencionado. Espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.